Sale Matías desde el fondo. Matías entregando corto para Matías Fisore. Avanza Fisore, toque suave para Gelaber. Minuto 26. 0 para San Martín, 0 para Lanús. Buen giro, enganchó Denin, escapó, tiene el gol. Ahí está, ahí está, ahí está. Palo y adentro. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan. Lo hizo Denin, escurridiza, veloz, sagaz, el exjugador de Newell's Old Boys de Rosario, que juega ahora para San Martín de San Juan. Giró y lo dejó por el camino a Bragieri. Una gran salida, encaró contra el área y sacó el latigazo de derecha. La pelota chocó contra el poste derecho y se metió. Denin se gana el Oscar por la habilidad, por la astucia y por una definición sensacional en esta noche tan especial. San Martín de San Juan pasa al frente, derrota al verdinegro. A Lanús, 1-0, genialidad de Denin. En algún momento habíamos marcado esta falta de presión, la comodidad de manejar, trasladar y pensar con la pelota. Tomaba Lanús los receptores, lo dejaba avanzar a San Martín de San Juan, y con un pase directo habilita a un Denin que estaba custodiado por Bragieri. Claro, el giro de Denin fue mucho más que la cobertura del exjugador de Arsenal. Después fue un remate cruzado al palo de la mano derecha de Monetti. Palo, palo y adentro. Gana San Martín de San Juan, que en el último tramo de este primer tiempo dominaba el balón, no tenía profundidad, pero ante un movimiento individual y ante un rival que tomó sin presionar, encontró la apertura. Están bravos Gustavo Gómez Aguirre y Laucha Costa con el arbitraje. Pelota para San, se postea San como un pivot de la NBA. Se cae, pierde, toma Román Martínez, abrió por la derecha para José Luis Gómez. Centro de Gómez, saca de cabeza Matia. ¿Quién llega de frente? La busca Marcone, divide con Salas y con Denin. La eleva Marcone por la izquierda para Maxi Velázquez. Minuto 40 con 10 segundos. Tocó muy bien Maxi Velázquez para Laucha Costa. Laucha Costa para Marcone. Marcone tocó corto para Román Martínez. Detiene la nube, va por el empate el conjunto de Jorge Almirón. Toca por la izquierda, muy bueno Román Martínez para Velázquez. Centro de Maxi, va San solo. Aguirre está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lanús! Lo hizo Nicolás Aguirre. Un centro muy bueno, excelso de Maxi Velázquez. La calzó con el pie izquierdo Aguirre, no con fuerza, sino a colocar, a tirarla por arriba del cuerpo de Ardente, y lo logró de una manera vistosa, elegante, pletórica. El empate es bellísimo y es de Aguirre, tras el centro de Maxi Velázquez, que también lo beneficia para esa pegada sensacional. Lo empata el Granate en San Juan, mantiene el invicto, mantiene las chances de ser líder en la zona. San Martín de San Juan 1, Lanús 1, un centro que fue llevado por el Sonda, una definición bárbara de Aguirre, lo empata el Granate. Muchas veces los laterales en Lanús acompañan, pero no participan, y Román Martínez lo vio a Velázquez. Le tocó la pelota al ex Independiente, que puso una pelota en el área bárbara para que Aguirre, que rompió por el medio, la pudiese conectar de zurda, por arriba de Ardente, y decretar el empate de un Lanús que ataca con mucha gente, pero no siempre la utiliza, y que esta vez le dio juego a uno de las alas. No era Gómez por derecha, era Velázquez por la izquierda, que después levantó la cabeza y como con la mano lo habilitó al bicho Aguirre, que se ocupó de poner el 1-1. Corner para San Martín otra vez. Desde la punta izquierda vuelve a lanzar Marco Gelaber. Veremos qué recurso tiene ahora. Viene el centro pasado. Llega Matías, la bajó. Está, no pudo conectar. Finalmente Salas iba a la contra de José Luis Gómez. Responde Lanús. Vuela José Luis Gómez. Va a aterrizar en el área de Lanús. Tocó para Costa. Hay un jugador que tiene que irse expulsado, el que lo golpea con José Luis Gómez. Insiste Lanús por Rodríguez, ahora con Mauche. Amaga Mauche, zigzaguea, se amaca, toca para Costa, toca para Mauche, espera San. Viene el centro, está el gol de San, cabeció, gol. ¡Gol! ¡Gol!
Pepe San, un goleador interminable, un goleador fastuoso, un goleador inquebrantable. El centro desde la derecha de Mauche, la llegada de San y el golpe de cabeza con el arco a su disposición, la incrustó Pepe San. Cuando hay jugadores de San Martín que le reclaman al árbitro, es amonestado el arquero Ardente. Se discute mucho ahora en San Juan tras el gol de Pepe San. Se pelean algunos jugadores, se desafían como Román Martínez y Ardente. El gol es de Pepe San y Lanús vuelve a ganar en el torneo. Lanús 2, San Martín de San Juan 1. A Lanús le faltaba un finalizador. Mismo esquema, verticalidad que se cambia por posesión, pero este es un retazo del viejo Lanús de Guillermo, porque este gol nació de un contraataque, nació del juego directo de un José Luis Gómez que volaba como un keniata, derribado por Salas desde atrás. Me parece que hay castigo para Salas, y si no hay, debería haberlo. Parecía diluirse la jugada, el toque abre hacia la derecha, la pelota le cae a Mouche, y Mouche le pone la pelota en la cabeza a Sand, ese finalizador que no tenía el Lanús de los mellizos y que tiene el Lanús de Almirón, que da vuelta al partido en Cuyo, gana 2-1, más líder que nunca el Granate. A las 11 de la noche casi, en la Argentina, Lanús derrota a San Martín de San Juan 2-1, es el equipo ideal del campeonato, el mejor hasta el momento. Llegará al centro de Marcos Gilaver, busca la igualdad San Martín de San Juan, se intranquiliza Monetti, centro frontal de Gilaver, arriba Mati, acabeció, ¡gol! ¡Toledo! San Martín de San Juan, Javier Toledo, tremendo testazo, le venció la resistencia al arquero Monetti, casi lo metió el arquero completo y todo, la puso bien por el costado, cerca del ángulo superior derecho, no pudo Monetti, le venció la mano derecha, Toledo de cabeza empata el partido, implacable, el delantero, Toledo le iguala a San Martín 2, Lanús 2 a las 11 de la noche, le empatan a Lanús en San Juan, 23 minutos del segundo tiempo. Primero la gambeta de Montaña, que se saca de encima dos rivales con mucha naturalidad, viene el golpe de Marcón, el tiro libre, después la pegada de Gilaverte, que es el encargado, el dueño del balón quieto en el equipo de Lavallén, después la potencia goleadora en el aire suspendido de Toledo, que con el impulso le ganó a dos jugadores de Lanús que lo marcaban y le puso la pelota en el ángulo a Monetti, que se estiró y no pudo hacer nada. Empata San Martín y San Juan en un momento clave del partido 2-2.